Muy buenas a todos y bienvenidos a otro análisis de otro barco de World of Warship. Hoy voy a analizar el Nuevo México, que es este acorazado que tenemos delante. Como veis, lleva torretas triples. Importante detalle: cuatro torretas triples, ¿vale? Eso le da un poder similar a un fuso. Y el fuso, ya sabéis que a mí me encanta. Este tiene el mismo poder, pero compactado, ¿vale? En menos torretas. Luego veremos cómo afecta eso al barco. Luego, en cuanto a diseño, como veis es muy compacto. Voy a enseñaros un momento el fuso que está en el puerto. Este es como más alargado, se ve claramente, ¿no? Que es muy alargado, ¿vale? Y el Nuevo México es más compacto, ¿vale? El diseño alargado del fuso le permite más velocidad, pero este, como tiene un diseño más compacto, le permitirá girar en menos espacio, ¿vale? El radio de giro será menor debido a que no es tan largo, ¿vale? Los barcos largos son más rápidos, pero a la hora del giro necesitan más espacio. Estos pequeños no suelen ser tan rápidos, no tanto por el motor, por la potencia del motor, sino porque al ser más largos, ¿vale? Los barcos largos son aerodinámicos o hidrodinámicos, mejor dicho, y cogen el mar bastante fácil, ¿vale? Atraviesan el mar bastante fácil. Los barcos de estos compactillos les cuestan mucho más, por eso suelen ser bastante más lentos. Bueno, vamos a empezar a echarle un vistazo a fondo, a ver. Secundarias, como veis, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a abrir secundarias. 5 a cada lado de 127 milímetros de estas MK7. Y estas, ¿vale? También son secundarias y son antiaéreas también. 1, 2, 3, 4, que son estas. Es decir, tenemos 9 cañones secundarios, ¿vale? Para el costado, hacia adelante y menos. Como veis, hacia adelante tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 cañones secundarios. De un lado, si nos ponemos así, conseguiríamos 10, pero bueno. Ay, ay, normalmente como iremos así contra otro barco, no completamente aprobado, normalmente tendremos 9 cañones, ¿vale? No está mal. En secundarias, para mi gusto, este barco no está del todo mal, ¿vale? Está bastante decente. No es de lo mejorcillo que he visto, pero sí que está bastante decente. Luego, en cañones antiaéreos, ¿vale? Aquí hemos visto estos cañoncitos, pero que son un poco simples. Y luego voy a abrir antiaéreos. Cañones de 20 milímetros tiene unos pocos, pero bueno, potencia de 64. No vais a derribar nada. Muy poca potencia, muy poco alcance. Más cañones. Estos pedazo cañones solo tienen 2,1 de alcance. Potencia 16, como veis, son solo 2. Son solo 4. Bueno, son 2 y 2 que andarán por otra parte del barco. Creo que son estos también. Sí, ahí también hay otro y al otro lado habrá otro. Y luego aquí tengo cañones de 40 milímetros de los dobles, ¿vale? Que tiene otros 4, ¿vale? Esto debería parecer que con esto conseguimos bastante buen antiaéreo, pero no, es escaso. Porque el antiaéreo de largo alcance también es muy escaso, realmente. Los 8 cañoncitos esos simples son bastante escasos. Recordar que el armamento secundario de los cruceros de este tier, por ejemplo, un Cleveland, tenía cañones dobles, ¿vale? Os voy a poner un momento. Vamos a pararlo un momento. ¿Veis? Los cañones secundarios eran estos. Y eran cañones dobles. Este es el detallito. Y los antiaéreos también eran cañones dobles. Y en cambio el Nuevo México tiene cañones simples. Vamos a ponerlo. Como veis, son cañones simples, son bastante escasos y también parece que tiene antiaéreos, pero luego ya vamos a ver cómo tiene más antiaéreos. Bueno, venga, vamos a analizarlo. Supervivencia, 53.200. Tiene 4.000 menos de vida que el fuso tiene más vida. Esto va a ser una constante, ¿vale? En la rama americana normalmente los japoneses van a tener más vida que los americanos. Estos 4.000 de vida no se notan realmente, ¿vale? Se disminuye la importancia de la vida por el tema del blindaje de los acorazados. Este acorazado en el lateral aquí tiene 340 milímetros, mientras que el fuso en el lateral solo tiene 305 milímetros. Y luego encima, los costados estos, ¿vale? Son bastante más duros que los del fuso. Tiene aquí 200 milímetros, es decir, un crucero que a corta distancia intente colar tiros AP a estas zonas no podrá penetrar, ¿vale? Lo más probable es que, a poco que esté un poquito angulado esta zona, no nos va a poder penetrar con los cañones de 200 milímetros, 150 milímetros, este blindaje de 200 milímetros. Está bastante, bastante blindado, ¿vale? Pues eso son buenas noticias. Para mi gusto, un barco bastante duro de costado, ¿vale? El chasis del barco es bastante duro. Y luego, en la cubierta, el fuso aquí tiene 50 milímetros. Por eso, con un fuso es más probable que te metan ciudadela a larga distancia. Porque luego, os voy a enseñar un momento la parte plana del fuso.
si me deja moverlo. Como veis, tiene bastante superficie plana, ¿vale? Y bastante superficie desprovista de cualquier cosa donde puede entrar el proyectil así, caer en cubierta y hacer daño. Vamos al Nuevo México. Es más pequeñito y encima la cubierta no tiene 50 milímetros, tiene 89 milímetros, ¿vale? 89 milímetros para un disparo que venga completamente en vertical a muy larga distancia no supone diferencia entre el fuso y este barco, ¿vale? Podéis meterlos, a 19-20 kilómetros podéis meterlos. Pero en alcance intermedio, en 16-15, que es donde suelen combatir los acorazados, que el proyectil no cae completamente en picado, sino suele caer así, un poco más con ángulo, pues esos tiros, estos 89 milímetros, pues igual se os ponen unos 150-160 milímetros por el ángulo, ¿vale? Porque va a pegar como de costado y es muy probable que os reboten, ¿vale? Por eso, este barco tiene buen blindaje lateral y buen blindaje de cubierta. Está muy bien. Y luego, por último, en torretas, en un duelo a corta distancia con otro acorazado, el fuso tiene aquí 279 de blindaje frontal de torretas, ¿vale? En lucha de acorazados fuso versus Nuevo México, tenemos la parte delantera más blindada que el fuso, el costado más blindado que el fuso y las torretas. Las torretas de este coloso tienen 450 milímetros, que encima, fijaros, está angulado, con lo cual aún es más duro, ¿vale? Y el costado, como veis, también está angulado. Tiene menos blindaje, ¿vale? En el costado de la torreta, pero frontalmente en un duelo acorazado versus acorazado, sin ninguna duda es probable que nosotros petemos alguna torreta al fuso, pero que el fuso no nos pueda petar una torreta. La manera en la que normalmente te petarán una torreta, si es que te petan a este barco, es probablemente que os caiga un proyectil así, plano, en la parte alta de la torreta. Es decir, en tiros a larga distancia es como perderéis torretas. Si os tiran a media distancia, probablemente no os van a hacer nada. Y si estáis en duelo contra dos barcos que os disparan uno por un lado y otro por otro, mirad la parte trasera. Como veis, es una superficie plana. Aquí tranquilamente debe de tener 150-120 milímetros de blindaje en la parte trasera de la torreta, así que la forma más fácil de que te peten la torreta es o un disparo a larga distancia o en un duelo contra dos barcos, si uno nos pega por detrás, si le apuntáis a las torretas con AP, le podéis petar las torretas a Nuevo México y dejarlo inútil, ¿vale? Es un detalle. Bueno, a lo que vamos. El barco que me parece de lo mejorcito que he probado en blindaje, ¿vale? Muy, muy blindado, de cubierta muy blindado, de costado muy blindado y torretas muy blindado, ¿vale? El problema es esto, que suelen tener todos los americanos, ¿veis? Esta parte, la piñata que yo llamo, pues esta zona es muy propensa a que con explosivas te metan 4.000 de daño. Con mucha facilidad cualquier tipo de barco que te tire explosivas te tirará aquí y te hará incendios con mucha facilidad y te hará bastante daño. Más que nada por el bulto, que es mucho bulto y, bueno, eso come explosivas, ¿vale? Con AP te hará 3.000 de daño, 4.000 de daño, porque no hay nada vital ahí, pero te penetrará algo por aquí. Pero realmente el daño grave lo tendrás con los incendios aquí. Con los AP, probablemente con este barco, con AP, otro acorazado o otro crucero no te van a hundir, ¿vale? El mayor riesgo que de que te maten con este Nuevo México es con un crucero. Un crucero o varios cruceros que te vayan incendiando, pegándote explosivas durante bastante rato, te matarán por detrás. No es probable que te maten por petardazos de 15.000, 20.000 de daño, ¿vale? Simplemente os lo quiero comentar. Para mi gusto, aunque tiene menos vida que el fuso, es bastante más duro que el fuso. Y un acorazado que bien jugado, o sea, bien llevado el tema del blindaje, sabiendo angular y sabiendo cómo poner el costado, es un barco muy peligroso, sinceramente. Muy peligroso porque, aunque es lento, es muy difícil pararlo, ¿vale? Pararlo porque está muy blindado y aunque lo vayas bajando la vida, él también se cura. Con lo cual, o le disparan más de un barco, o el tío seguirá avanzando y seguirá haciendo daño. Y cada vez que los dispara, os dispara con 12 cañones, así que hace daño. Vamos a artillería. Alcance 17,3. Si os acordáis, son 5 kilómetros casi menos que el fuso. El fuso aquí tiene 21,8. Voy a ponerlo. Aquí está. ¿Se nota esa diferencia? Algo, se nota algo. En batallas en las que os toque jugar contra tier 7-8, ¿vale? Que seas low tier, estarás comprometido. Probablemente incluso
en batallas de Tier 8, os aconsejaría que fuerais en zona de cruceros a media distancia, pero en zona de cruceros, porque este alcance de 17 os hace que los Cleveland, por ejemplo, os puedan tirar explosivas fuera de rango, los Mogamis os pueden tirar explosivas, te tendrás que acercar para poder tirar a Fusos y a otros acorazados, los japoneses y todos estos tienen 18 para arriba, 18, 20, con lo cual estarán siempre expuesto en primera línea y este alcance es un poco problemático. Pero sabiéndolo jugar un poco inteligentemente, yo os aconsejo que no hagáis combates a larga distancia con el Nuevo México. Buscar los 14 kilómetros, ¿vale? Si estáis en una batalla contra otro barco, perseguirle o aparecerle cuando estéis rondando los 15-14 kilómetros. Y con los cruceros no bajéis de 8 o 10 kilómetros, ¿vale? Con una ova o cosas así, no bajéis de 10 kilómetros, por ejemplo, para no comeros los torpedos. Pero normalmente rondar los 14, ¿vale? De posición de batalla, porque es como reventaréis barcos. Tienen mucha potencia en cañones y os durará muy poco, ¿vale? Y no combatáis a 20, porque si el tío es un poco listo, simplemente marcará distancia y os empezará a tirotear fuera de vuestro alcance. Así que el alcance está un poco justo. En cuanto a la batería principal, tasa de recarga, tiene un disparo cada 34 segundos, mientras que el fuso tiene un disparo cada 28. Aquí el fuso nos saca bastante ventaja. En cuanto a la munición, hacemos 700 menos de daño que el fuso con alto explosivo, pero hacemos 300 más de daño con AP, ¿vale? O sea, el fuso, jugándolo a explosivas, fuso versus Nuevo México, si los dos jugáis a explosivas, probablemente el fuso nos ganará. Pero si el fuso juega a explosivas y nosotros jugamos a AP, como el fuso tiene menos blindaje, estaría más o menos equilibrado, más o menos equilibrado. El problema vendría que, como el fuso fuera bueno, nos va a costar mucho, ¿vale? Pegarle o por la parte trasera o por la parte delantera, meterle una ciudadela, ¿vale? Si el tío es bueno, ¿vale? Para las clasificatorias, si el fuso, ¿vale? Que he oído por ahí que alguien va a jugar al fuso a explosivas para matar, pues estará complicado, sinceramente, bastante complicado un duelo fuso a explosivas bien jugado, ¿vale? Ya sabéis, aprobando contra el Nuevo México. Muy, muy parecidos los dos barcos, la verdad, realmente. La gran fortaleza del Nuevo México comparado con el fuso es que sabiéndolo jugar, ¿vale? Es un poco más duro el Nuevo México que el Fuso. Y, sobre todo, curiosamente, le ganaréis, o sea, le ganarás al Fuso si los dos jugáis con AP. Si el Fuso te tira explosivas, estará equilibrado. Pero si el Fuso te tira AP y tú también tiras AP, pero o sea, tú pones el barco como tienes que ponerlo, que es así, o con mucho un poquito así, tú deberías ganar al Fuso, ¿vale? Así que el Nuevo México contra un Fuso prácticamente está equilibrado con un poco de ventaja para el Nuevo México. El detalle es que si el Fuso es bueno, no se acercará demasiado y te pegará a media larga distancia, como tiene más alcance, se pondrá unos 17 por ahí, 17-20 kilómetros, y te intentará tirar aquí, en esta zona, y te irá matando de 5.000, 6.000 de daño por ráfaga total. Tú eres muy lento, vas a 20 nudos. Y él va a 25, con lo cual mantendrá la distancia, te estará tirando todo el rato a esta zona y te irá bajando la vida, bajando la vida, bajando la vida y no se acercará hasta que estés prácticamente muerto y luego te rematará. Eso es por lo menos lo que yo haría con el fuso para matar a un Nuevo México. Y tú no tendrás opción, o te escondes hasta que él se acerque a 15 para devolverle el fuego o estarás bastante jodidillo. Y nada más, para mi gusto la recarga es mala, 34 segundos. Pero el barco lo compensa con una potencia tremenda cuando dispara, ¿vale? 8 cañones, bueno, 8 cañones, 4 torretas de 3 cañones, 12 cañones, es mucho daño, es como el fuso, ¿eh? Realmente no es que tus cañones hagan mucho daño, es que lanzas tantos proyectiles que es muy fácil que le pegues con 3 o 4 proyectiles y uno de ellos haga ciudadela si has apuntado bien. Pues es como el fuso, un barco que, aunque no tiene una precisión excelente, este por ejemplo, yo creo que tiene un poquito más de precisión que el fuso, lo que le fallaría lo compensa con cañones. Para mí, este es uno de los barcos más peligrosos que te puedes encontrar con un crucero, ¿vale?
Si tú con un crucero cometes el error de ponerte a 12 kilómetros de un Nuevo México, es probable que si el chico sabe jugar, la siguiente vez que te dispare, te quite entre 12 y 17 mil de daño mínimo. Mínimo, con mucha facilidad. Da igual cómo vayas, el número de proyectiles va a hacer que, bueno, te la meta, como digo yo, por la ventanilla del capitán, te la meterá por aquí y te hará ciudadela en alguna parte del barco. Más que nada por el número de proyectiles. Este es el gran don que tiene Nuevo México y el FUS. Son los dos grandes barcos. Vamos a dejar la artillería. Defensa antiaérea, ya he comentado, es bastante mala. 24 en 5 no es mucho, es bastante. O sea, está bien, pero no es mucho. Pero luego en 3,5, 52. Y luego ya baja a 2,1, que estos no disparan prácticamente. 64 y 12 en un alcance de 2,1, que mejorándolo se te pone en 3,5, es un alcance antiaéreo muy malo, ¿vale? Muy malo de daño también en el alcance intermedio y malo de daño en el alcance del arma. Lo cual, uno es antiaéreo, es escaso. Miramos el fuso. Como veis, es algo mejor que el fuso, pero no hay diferencia, os lo puedo asegurar. Los dos barcos tienen un antiaéreo malo, escaso para su tier. O nos protege un crucero, por ejemplo, en partidas en las que haya dos portaaviones, sobre todo si son japoneses, sin ninguna duda os aconsejaría que o fuerais a la zona de cruceros o hablarais con algún crucero para que os escoltara, ¿vale? Siempre con un crucero cerquilla para reducir el daño que podéis recibir por parte de portaaviones, porque tus antiaéreos no te van a dar ninguna cobertura. ¿Por qué digo de que es tan importante lo de que no te van a dar ninguna cobertura? Porque si nuestros antiaéreos son mediocres tirando a buenos, aunque estemos solos, si sabemos jugar, ¿vale? Iremos moviendo el barco para poner el culo o el morro delante de los torpederos que vienen, ¿no? Y entonces él nos tendrá que andar buscando así con los aviones hasta ponerse de costado y torpedearnos el costado, ¿no? Pues en ese ratito que con los aviones nos busca al costado, si tenemos unos antiaéreos decentes, perdón, que me trabo, de los cuatro aviones que vienen, pues igual nos torpedea con dos. Si nos viene con seis, igual le matamos dos o tres aviones, ¿vale? Pero si no tenemos unos antiaéreos decentes, probablemente matemos uno como mucho. Uno o dos, igual, con un poco de suerte. Pero son muy escasos los antiaéreos y ya os digo, no se puede esperar nada bueno de esto. Necesitamos el apoyo de un crucero para que no nos destrocen con demasiada facilidad los portaaviones. Por eso, para mi gusto, antiaéreos muy malos o bastante malos. Maniobrabilidad buena, pero lento el barco, es lo mismo de antes. 640 metros es una agilidad bastante buena, nos permite navegar muy bien entre las islas. 10 segundos de tiempo de giro es más que suficiente para un acorazado, mira bastante bien. El problema es este, 21 nudos, es un barco lento que nos costará ir del agua al lado del mapa. Lo bueno es que el alcance no está del todo mal, 17,3 no está del todo manco, ¿vale? Para mi gusto, en maniobrabilidad el barco está bien, aunque, bueno, sigue la línea de los americanos, lentos, que tendrás que saber dónde ir por el mapa, porque si no eliges bien el lugar donde has ido, puede que tu equipo sea capaz de cambiar de dirección, pero tú, si cambias de dirección, te va a costar media partida porque no llegas a ninguna parte con 21 nudos. Ocultamiento. Bueno, para hacer un acorazado, aquí podríamos encontrar 17, 18 tranquilamente en los que son malos, unos 15 en los que están en la media más o menos y 14, 13 es un buen ocultamiento. Para mi gusto tiene un ocultamiento bastante decente este barco. Luego os comento en resumen el barco. Munición y consumibles. Ya sabéis lo que os comenté. Llevo la cura premium, es lo único. Y aquí en el avión llevo el avión de detección para dar un 20% más de alcance. Curiosamente lo estoy utilizando no para disparar al principio, ¿vale? Con este conseguiríamos, creo que son 21 kilómetros o por ahí, más o menos. Lo suelo utilizar para, si se espotea el portaaviones, en algún momento le suelo tirar con el avión. Pero para ráfagas en general, para ráfagas nada más empezar la partida, no lo suelo tomar como algo, no sé cómo deciros. Son 100 segundos lo que dura, o sea, es minuto y medio. Digamos que ir pensando que tenemos 20 kilómetros de alcance a la zona de acorazados es un error, ¿vale? Si somos top tier, yo ya os he comentado, lo que hay que hacer es, si vamos a la zona de acorazados es, si vemos que son más
ellos que nosotros, huimos, ¿vale? Vamos huyendo y vamos disparando, ¿vale? Y ya se acercan los cruceros impacientes por matar a alguien y iremos matando a los cruceros. Puede que a los acorazados no podamos devolver el fuego porque están campeando a 20 kilómetros y nos vamos a devolver. Pero por lo menos daremos a los cruceros. Y si somos nosotros más que ellos, os aconsejo tomar la iniciativa y poneros a unos 15-14 kilómetros avanzando en línea recta, poniéndonos así. Como mucho, lo más seguro es que todos los proyectiles AP que os tiren os harán entre 1000 de daño y 3000 máximo. No, bueno, igual os harán 4000 y algo alguno. Pero no, con AP no os van a hacer mucho daño. Es más, el daño que os pueden hacer los cruceros que os tienen explosivas aquí, en esta zona, ¿vale? Lo que yo llamo la piñata, que el daño que os hagan con AP. Así que es un barco bastante bueno para empujar, ¿vale? Podéis empujar en línea recta, ya os digo. Poneros entre 10 y 14 y combatir ahí, tirando a todo lo que veáis. Y este es un barco para empujar la línea, porque no nos queda otra. O empujamos la línea o huimos con menos alcance que muchos barcos. Por eso está un poco fastidiado. Vamos a las mejoras. Santa Bárbara, como siempre, en el primer slot. En el segundo, sistema de control de fuego por el 16%. ¿Vale? Es importantísimo que le metáis esto. Hay gente que le metería la mejora en antiaéreos, no merece la pena. Con unos antiaéreos tan malos de base, no merece la pena bufarlos. Hay gente que le mejoraría las secundarias, no me parece tampoco interesante. Lo mejor, le mejoráis el alcance, que si no, el barco se nos pone con, creo que son 15,8 de base. Sin esta mejora, se nos pondría en 15,8 y es muy poco alcance, por eso es una caca. Aquí la prevención de incendios, como en todos acorazados, y aquí el giro. Vale, no la aceleración, sino el giro. Vamos al capitán. Le he metido primero esto, luego el giro de torreta, luego la cura. Aquí debería estar para meterle esta, pero bueno, viendo cómo me está yendo con los barcos que he metido, conciencia situacional, después de haber llegado aquí, le he metido esta, conciencia situacional, para que me detecte. O sea, para que me diga cuando estoy siendo detectado por un barco que yo no veo. Cuando no veo absolutamente a nadie en el mapa, es o me está detectando un crucero o tengo un destructor cerca. Así que ya estoy por lo menos alerta de que tengo un destructor cerca o puedo tenerlo, ¿no? Si no me salta la conciencia situacional, el aviso detectado, puedo estar tranquilo navegando por cualquier lado, manteniéndole el rumbo recto, porque no tengo que preocuparme de que me puedan torpedear. Por eso me he decidido a meterle esta, ¿vale? Lo estoy probando y la verdad que me está viniendo bien. Pero yo no os aconsejo meterlo lo primero, ¿vale? Como los acorazados tienen un grave problema con las torretas, os aconsejo que lleguéis lo antes posible aquí. Yo esto y luego esto lo he metido. Luego las cargas vienen muy bien para curarnos. Y luego, como aquí, para hacer 4 puntos voy a tardar bastante tiempo, me he decidido primero a gastar un punto aquí y luego meteré 4 aquí. Luego iré a este. Si no me equivoco son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, más 5, 18, me quedará un puntito que irá a mejorar el armamento antiaéreo en el último tier. Pero bueno, como esto me costará muchísimos puntos, probablemente me quedaré aquí. Más que nada porque para conseguir esta me costará miles y miles de experiencia de capitán, así que probablemente ni siquiera llegué. Vale, solo os digo que yo he hecho 1, 2, 3, 4... Luego he cogido esta y luego cogeré esta. Cuando llegue a 4 puntos, cogeré esta. Ya está, ya hemos acabado. ¿Qué me parece el barco? Me parece un barco casi tan bueno como un Fuso, ¿vale? En cortas distancias, Fuso versus Nuevo México, a unos 14 kilómetros, entre 10 y 14 kilómetros, me parece que el Nuevo México es mejor. Es más potente, más duro, más pequeño, maniobra mejor. Realmente este barco debería ganar al Fuso a cortas distancias, pero para mi gusto el Fuso es un poquito mejor, porque al ser más rápido te mueves mejor por el mapa y tiene más alcance para las partidas en las que juegas contra tier alto y te conviene mantener bastante la distancia, estar a 18-20 kilómetros todo el rato. Con el Fuso lo podemos hacer. Este, si queremos disparar, 17 kilómetros. O si no, tiramos el avión durante minuto y pico, ¿vale? Que podremos disparar, no es mucho. Por eso es lo que me hace decantarme más, porque a mí me gusta más el Fuso, ¿vale? Pero no, o sea, no niego
que este, ¿vale? Para la gente que no tiene en cuenta esos detalles, yo los tengo en cuenta porque me parecen muy importantes, me parece uno de los mejores barcos de la rama americana de acorazados. Muy duro, muy potente con sus torretas, con sus cuatro torretas de tres cañones, muy peligroso, ¿vale? Nunca, nunca, nunca con un crucero cometáis el error, yo lo suelo comentar. Acercarte a un Nuevo México o a un Fuso a 10 kilómetros, 8 kilómetros, o sea, acortar distancias con un Nuevo México para cañonearlo, para ganar precisión, es un gran error. Porque tú ganas un poco de precisión, pero es que acercarse a 12 kilómetros o menos de un Nuevo México es como entrar en alcance letal, ¿vale? A larga distancia, un Nuevo México os puede dar algún tiro por casualidad, ¿vale? A un crucero, moviéndonos y tal, pues nos puede dar uno porque nos lanza tantos que alguno nos da, ¿no? Incluso nos puede hacer tirar él. Pero a corta distancia, 12, 10 kilómetros o incluso menos, hay algunos que se ponen a 8 o 7 kilómetros, ya no es me como uno por casualidad, es cuántos me voy a comer. Ahí ya probablemente es una ciudadela y unos cuantos, ¿vale? Desde una ciudadela puede ser a dos ciudadelas o a me ha reventado el barco de una salva. Por eso es un barco que las personas que no aprenden, que hay que tenerle respeto a este barco ya no, y al Fuso, pues lo aprenden de malas maneras, ¿vale? Perdiendo el barco entero de una salva, o por lo menos entre una tercera parte y la mitad de la vida de un barco te puedes cargar con una salva completa contra otro barco a media distancia, unos 10 kilómetros, 12 kilómetros. Pues es un barco muy bueno, muy potente, muy blindado. El único problema, tiene antiaéreos escasos, ¿vale? Eso lo dejo como anécdota. Y como problema, para mí el único problema, le falta velocidad. Tiene un poquito justito el alcance, pero no me parece tan problema. El problema, si este barco corriera 25 o 26 kilómetros, estaría muy, muy justo, ¿eh? Sería muy parecido el Fuso y este barco, incluso con menos alcance. Porque este barco en blindaje, en chasis y todo esto, es bastante más duro que el Fuso, para mi gusto. Y esto ha sido todo. Vamos a verlo en batalla. Ya sé que ha sido muy largo el análisis, que me he enrollado mucho, pero espero que os haya parecido muy interesante. Venga, nos vemos en batalla. Hasta ahora. Hola de nuevo. Aquí estamos con el Nuevo México en batalla. Vamos a echar un vistazo a la partida. Portaaviones de tier 6 para cada lado. Bien. Es una partida de tier 7, pero hay poco tier 7. Muchos Cleveland para nuestro lado. Buena noticia. Pensacola, Cleveland, Nova. Algo de ventaja para ellos en destructores, en acorazados. Algo de ventaja para nosotros, dependiendo de que sean decentes los colorados, que sean decentes jugadores, deberíamos ganar. Y en cruceros también tenemos cierta ventaja o está equilibrado, aunque ellos tengan el Pensacola. Ya se verá. Vamos a ver qué tal será la partida. Este es uno de los mapas nuevos, estrecho, ¿vale? Y es uno de los mapas que molan para mi gusto, ¿vale? Los mapas nuevos son muy agresivos, son mapas donde te das de leches muy rápido. Y no hay donde esconderse, la verdad. Estas son partidas donde cae casi todo el equipo, ¿vale? No hay grandes espacios. Aquí es un rollo de empujar hacia adelante y empezar a romper cabezas. Vamos a ver lo que tenemos ahí. Un Fuso a 20, obviamente no podemos devolverle el fuego. Ya veis, me acaba de saltar el detectado. Obviamente tengo un destructor cerca, si no el Fuso ni me podría ver. Voy a intentar tirarle al Nicolás. Estoy esperando para ver si varía el rumbo. No quiero desperdiciar mi salva. Voy a tirarle ahora. Quieras que no lanzo muchos, muchos proyectiles y como vaya bien el tiro, obviamente le da. ¿Vale? El detalle es que vaya un poquito bien. Es lo que tiene este barco. Si el tiro está más o menos bien apuntado, pobrecillo al que le hayas apuntado, porque algo le vas a hacer. Voy a marcar aquí los torpederos. Voy a apuntar al Fuso ese que se intenta escapar o no sé qué está haciendo. Vale, un Fuso para cada lado no mola. Más que nada porque si aproas contra uno, te comes los tiros del otro. 8 segundos. Un poquito más cerca. Vamos a ver ahí. Voy a probar un poco más. Yo incluso me dan ganas de girar porque no me gusta. Las 4200 con 6 impactos. No ha habido suerte. Debemos de estar en la distancia de rebote, digamos. A distancias intermedias, el problema que hay. Vale, esa salva viene para mí. Vamos a probar hacia el Fuso. Tardo un poquito en responder.
pero en lo que llegan los proyectiles me da tiempo a estar un poco aprobado. ¿Veis? Ha tirado explosivas. Voy a girar en redondo y voy a dar culo hasta ir un poco hacia el borde del mapa. Más que nada para no... como no puedo angular en los dos lados, tengo uno a la derecha y uno a la izquierda, prefiero estar yo a la derecha del todo. Ahora, como me he acercado más, debería penetrarle. Ahora lo veremos. Se me ha ido al culo, pero... 10.000, no está mal. Me sigue tirando explosivas a él. No me preocupa mucho que me tire explosivas, la verdad. Mientras no me incendie, y aunque me incendie total, como tira cada 28 segundos, sé más. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Oh! Un fuso moribundo. Vamos a deletearlo del todo. Además está en el ángulo perfecto para deleteo. Así que 5 segundos. Un poco para abajo. Eso debería ser deleteo. No, lo he dejado a 1400 de vida. No estoy teniendo suerte con las salvas. Estos fusos... Tampoco durará mucho, estando la vida que está. Lo bueno de matar acorazados en este mapa es que valen muchos puntos y como es dominación, pues eso suma al final. Está enderezando. Nah. Vamos a ver, 7 segundos. Me tira el colorado. No me ha hecho nada. Le tiro yo y se ha quedado algo corta la salva. Justo llegaba al borde del mapa. Ahora sí podemos aprobar. A ver el fuso. ¿Me sigue mirando a mí? No, no. Eso me parecía a mí. Ese tío estaba cambiando de lado. Mi equipo ha huido del otro lado prácticamente entero. A ver, mira que ese es un colorado campero. Sí. Es el último modelo de colorado campero. Furutaka 12. Si me da el costado claramente le voy a tirar a él. Sí, me va a dar el costado. Perfecto. Nada, me golpean el chasis. Uy. Me ha lagueado durante medio segundo. Vamos a ver qué tal. Mira, 14.000. Giramos un poquito. Le tira también el Pensacola. ¿Qué pasa? ¿Están un poquito camperos en mi equipo? Creo que sí. Ha venido por ahí un colorado nuestro. Vale, vamos a girar. Estamos dando el costado a todos. Y aquí pueden venir las leches. Como veis, todavía no me han hecho una ciudadela. Son golpes de 8.000. Las ciudadelas son por encima de 10.000. Mirad que ese tío está como muy feliciano. Y no me mola. Le voy a dar una al colorado. Va muy lento. Sí. Aún tengo bastante vida para maniobrar, así que no me preocupa tanto. Sí, va prácticamente parado. 3.400. Eso es lo que se llama el clásico camper. La siguiente va para el Furutaka. Realmente me gustaría cambiar los cañones hacia el lado derecho y aprobar más o menos hacia el Pensacola. Hay que quitar barcos. Hemos perdido un portaaviones. Bien. Como veis, he apuntado un poco hacia arriba porque creo que se está alejando y creo que es mejor tirar un poco hacia arriba. Ah, he fallado el tiro en Furutaka. Nos curamos de nuevo. Vamos a parar el barco. Como veis, todo mi equipo está detrás de mí, así que no mola. Esta para mí es la mejor posición de defensa. Morro hacia ellos con el colorado. Parece que no, pero le estoy angulando bastante comparado con el colorado, que es el más campero de todos. Ya veis, el mejor barco y el más atrasado. Hay tiempo, ¿eh? La partida es muy larga, 12 minutos. Me gusta más ese. Hay que coger el que está más de costado siempre. A ver si los cañones secundarios... O sea, el armamento de atrás se pone hacia adelante. Ya veis, 2.700. Sin más, me harán más daño con los incendios que con los proyectiles AP. Lo que yo no puedo es con todos esos, ¿veis? Campero, 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 campero. No empujan, están ahí aletargados. No han avanzado ni lo más mínimo en la partida. Yo creo que soy el barco que más ha avanzado en la partida.
Todos los que tienen un poquito de cojones están en el otro lado, por ejemplo. ¿Miráis? Problem solved, sir. ¿Ya veis lo duro que es el barco? Y ni me dañan torreta, ¿eh? Es que es impresionante. Voy a esperar a tener una buena oportunidad. Ese me gusta, el AOBA. Vamos a acelerar. Un poco larga. Es que no puedo avanzar si están esos así. No puede ser. Es que están quedan asco, la verdad. Me estoy comiendo yo el fuego de todos. Porque esas mariconas están camperas. Los dos colorados dan bastante asquito en esta partida. Se ve que el barco es duro, pero no estáis viendo el potencial que tiene este barco a la hora de atacar. Porque me tengo que acercar un poquito más para meter una detrás de otra. Y si me acerco como estoy yo solito, pues voy a comer muchos tiros. Me está tirando la ova explosiva, ahora viene el furtaca. Y es problema de los colorados, es que son muy malos, top tier. A ver, colorados, campers, useless, inútiles, básicamente, son inútiles. Toda la partida atrás campeando. Vamos a ver si quitamos ya el puñetero furtaca de la partida. Le hacemos un deleteo y lo sacamos de la partida. Que el tío se estaba paseando delante mío como diciendo, ¿a que no me das? ¿A que no me das? ¿A que no me das? Pues te he dado, chico, pues te he dado. Nada. En estas partidas la verdad que dan ganas de morir rápido, ¿eh? Cuando ves estas cosas, ¡ay! La verdad que te mueres por dentro. Vamos a ver si matamos al Wyoming. Está prácticamente, bueno, a una salva. Lo único que no le voy a pillar de costado y es probable que no le acierte el tiro, ese es el problema. Vamos a parar un momento el barco. ¿No veis? No le he hecho nada. Quiero curarme. Estoy a 2500. Si no me pegan mucho, podría ponerme a 8000, 10000 más o menos. 10000. Ya habéis separado el barco y todavía no se han dado cuenta. Ahora voy a acelerar el barco. Ya veis lo duro que es. El fuego que está recibiendo y todavía aguanta el barco. Vale, la ova va a ser el siguiente. A ver si aguantamos un poquito y reventamos a la ova. Lo único, está acelerando y se me va a ir al culo. Qué pena, tenía que haber apuntado un poco adelante. Ya estoy muerto. Realmente muy triste lo de los colorados en esta partida. El mejor barco y los dos jugadores más camperos de la partida. Ay, y me voy a callar porque estoy más guapo, sinceramente. Vamos a ver lo que hacen los señores colorados. Ay, sin más. Probablemente resuelvan más el crucerito este que está por aquí y el destructor que lo que van a hacer los colorados. No sé el daño que están haciendo, probablemente. Igual algo de daño están haciendo. Pero que no tienen ninguna intención de atacar es lo más triste que te puedes echar a la cara. Y así nos va a ir en la partida. Muy triste y muy doloroso porque recibiendo yo disparos de cuatro barcos y ellos manteniéndose atrás, demuestran el nivel de los dos jugadores. Os podría enseñar el perfil, ¿vale? Os voy a preparar un vídeo de cómo mirar el perfil de los jugadores que tenéis en vuestra partida. Muy sencillo realmente. Y algunas estadísticas globales de jugadores de World of Warcraft para que veáis hasta dónde llegan los que más puntuación tienen y el daño medio los que más tienen y todo este rollo. Más que nada para que veáis un poco de todo. Nada, está perdidilla yo creo la partida. Son muy malos. El colorado caerá muy breve. Todavía el Cleveland este, creo que es Corgen, puede ser, el que está ahí abajo. Sí, Cor General ese aún puede hacer algo, pero... ¿Y el Munchuki este lo tenemos a FK? Sí, lo tenemos a FK, me parece.
vamos. Para rellenar la foto, pues así tenemos hasta una FK. Cuando caiga este barco, serán otros 150 de diferencia. Se pondrán ellos casi con 800 puntos. Ahora en el siguiente disparo, ¿no? Con el incendio igual hasta lo mata. Y el Bloody ese, el otro colorado también, muy muy malo, ¿eh? En el borde del mapa campeando muchísimo. Pues eso está vivo, pero eso no significa que haya jugado. Vale, el Mochuki acaba de decir que se le había crasheado el juego. O lo hacen muy bien. Yo confío más en el Mochuki y en el Cleveland que en lo que puedan hacer los dos colorados de ahí arriba. Sinceramente, bastante más, ¿eh? Vamos a seguir comentando la partida. Si queréis, pongo la cámara libre, aunque yo creo que para ver la partida es mucho mejor así, con esta cámara. Realmente el Mochuki nos puede dar la partida, porque si torpedea un par de acorazados, ya está, ya la tenemos. Vamos a ver cómo está el colorado nuestro. No se ve todavía. Vamos a acercarnos un poco. A la mitad de la vida, joder, no saben hacer nada. En cuanto les empiezan a disparar, mueren. Vamos a ver si llego al Mochuki. Si mata al Wyoming y sobrevive, nos vendría muy muy bien. Entre los dos cruceros esos del otro lado, creo que se van a cargar al colorado que está en el centro. Uy, pues igual se carga el portaaviones. También nos viene bien. O uno u otro nos viene muy bien. La pena, la ha espoteado el avión ese volviendo. Y ahora, con un poco de suerte, son dos cruceros, ¿vale? Disparan bastante rápido los cruceros. Eso iba a decir. Lo pueden matar bastante fácil. A ver, torpedea. Vamos a ver lo que hace el crucero. Ya veis, ha muerto el colorado campero. Cuando le han empezado a disparar suele pasar eso. Luego siempre quedan los camperos. Que los camperos, el problema que tienen es que como están tan acostumbrados a campear, cuando les disparan, como no están acostumbrados a angular el casco, mueren muy rápido, ¿vale? Cuando se empiezan a disparar mueren muy muy rápido. Y no hablo por este crucero, ¿eh? Hablo por el... Hombre... ISO 68 ha matado a no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién es ISO 68? ¿O 69? El AOBA nuestro. Ah, vale, el otro crucero. Había dos cruceros disparando al colorado. Se lo ha matado, digamos, con los torpedos post-mortem. Eso está muy bien. Qué pena. Ha fallado los torpedos con el portaaviones. Nada, lo lleva muy mal, la verdad. Lo voy a decir, Cleveland, Run, Mochuki, Try, One, Kill, and Run. Es lo que tienen que hacer. El Cleveland corre. Se tiene que ocultar el Cleveland. Más que nada porque está moribundo. Si os habéis fijado, estaba, no sé, 5.000 de vida o menos tenía. El Mochuki debería matar a uno. Ahora mismo, lo bueno es que el Mochuki está entreteniendo a los enemigos, no se dan cuenta. Que les hemos sacado ventaja de puntos. El problema es que el Mochuki va a acabar muerto porque le está pegando todo Dios. Y obviamente no puede aguantar tanto fuego. Y eso les va a dar, creo que son 30 puntos. Vamos a perdernos los 60 puntos y ellos van a ganar 40 puntos. Así que 100 puntos de diferencia. Tenemos que ponernos en alrededor de 800 para que se equilibre. Nah. Creo que no ganamos por una pequeña diferencia. Ya está. Ahora sí que ya no hay salida. Nada. Písalos. Ahora van a empezar a capturar y ya no se podrá reequilibrar la partida. No estamos ganando puntos. Ganamos de una, no de dos. Y para cuando hayan capturado obtendrán la ligera diferencia para ganar ellos simplemente.
Todo por los dos puñeteros colorados que eran malos, malos, malos a nuestro equipo. Una pena. El Mochuki lo ha intentado, pero al no haberse llevado a nadie, o nada, mejor dicho, es con 3.300, lo mejor que puede hacer es ocultarse. ¿Podría matar a algún crucero? Bueno, también puede perder la partida. Ese es el problema. Además, yo me ocultaría, porque el portaaviones, que creo que todavía tienen portaaviones, eso es, el Independence, como le venga y le meta un bombazo, la partida también se acaba ahí. Una pena, la verdad. Tantos disparos rebotados por el gran casco del Nuevo México para que no sirviera para nada. A ver, ¿el portaaviones es bueno o malo? Será bueno o malo dependiendo de si le sabe coger el costado al Cleveland. Vale, está alejando los aviones. Me da que es malo, ¿eh? Mantiene las distancias. Ya veis, el Pensacola. El Pensacola a 15,4 ya le puede disparar. 3.000 de vida. Son 3 proyectiles que le den explosivos y prácticamente el Cleveland ha muerto. Por eso va a estar ahí, ahí. No hay, realmente ya no tenemos oportunidad de ganar, a no ser que le haga una detonación a él o algo así. Eso no lo ha dado. The enemy is about to win. Torpedito, pero se librará. Probablemente le mate el bombazo. Vamos a ver si le lanza el bombazo. Ahí está. Si no me equivoco, lo ha matado ahí al Cleveland. Vamos a ver qué tal. ¡Oh! Vamos a ver nuestros dos grandiosos colorados. El Pilen y estos dos, que obviamente están aquí. Porque ya os digo, de lo peorcito de colorado campero que he visto en las partidas. Los voy a reportar a los dos. Por bot. Realmente cuando la gente campea, yo creo que hay que reportarlos por bot. Y ya está. Esto ha sido todo. Una pena. 69.758. Aquí en daño recibido debería aparecer la cantidad de proyectiles que ha aguantado mi casco. Que han sido unos cuantos, la verdad. Y bueno, no he perdido dinero, pero una derrota amarga. Acentuada por dos colorados bastante, bastante. Camperos, etc, 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 etc. Espero os haya entretenido la partida, por lo menos, y nos vemos en el siguiente gameplay, guía o lo que sea. Que esperemos que no tengamos la suerte de tener estos grandiosos campeones. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!